Here we go with the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the WBO Junior Flyweight Championship of the World. And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world on ABS, CBN, and the Filipino Channel, live from Carson, California in the United States, it's showtime! Introducing to you first the challenger on my right, fighting out of the blue corner, wearing silver trunks with green and red trim, hailing from Guadalupe, Nuevo León, Mexico. His weight 107.4 pounds or 48.7 kilos. His record stands at 21 wins, 3 losses, with 13 wins coming by way of knockout. Tonight he is making his U.S. debut and his first attempt at a world title. Please welcome the WBO number 8 ranked light flyweight in the world, introducing the challenger, Juan Pinky Alejo. And his opponent across the ring is the defending world champion on my left, fighting out of the red corner, wearing purple trunks, hailing from Bacolod City, Negros Occidental in the Philippines. His weight, 107.8 pounds or 48.9 kilos. Tonight, in his 14th world title appearance, his record stands at 36 wins, 1 loss, 4 draws, with 21 wins coming by way of knockout. Currently the longest reigning Filipino world champion, tonight making his U.S. debut and the 8th defense of his current title, here is the 2-weight division world champion and the current WBO junior flyweight champion of the world, introducing Donny Ahas Nieto. Once again, here's our referee in charge. Now to give instructions, Raul Cais Jr. Fighter Chief second only, please. Fighter Chief second only. Donnie? Mouthpiece, por favor. Mouthpiece? Put in the mouthpiece, please. Please put it in. Yeah, put it in, please. All right, gentlemen, you received the instructions in the dress room. You know what I expect? A good, clean fight. Ya recibieron las instrucciones que una pelea limpia. Legal punches, here on up, here for you. Touch gloves, look both of you. Buena suerte los dos. Ahora sí, todo listo ya. Donny Nietes preparado para enfrentar al Pinky Alejo en Carson, California. Pelea estelar de la noche a través de Bein Sport en Bein Boxing. Y en Nueva York, Jorgito Ebro, masacre en el barrio no chino. Porque no es el barrio chino, por ahí en Madison. Porque Gennady Golovkin con todo venciendo por la vía del nocaut técnico a David Lemieux. Un pequeño comentario, y es que mucha gente dice, se retiró de la olla, se acabó el boxeo. Se retiró Mayweather, se acabó el boxeo. Señores, el boxeo está vivo y lo vimos esta noche con dos grandes boxeadores. Arrancamos la pelea de la noche, pelea estelar. Donny Nietes, talocillos, púrpura, enfrentando al Pinky Alejo. Anda de dorado y verde con rojo, bueno, colores de la bandera mexicana para el Pinky Alejo. Conectando rapidito con la derecha, Donny Nietes. Te digo esto, Andrés, porque vimos a Román González y vimos a Gennady Golovkin llevando la antorcha del boxeo hacia un nivel superior, hacia adelante. Tremenda demostración del kazajo venciendo por nocao técnico al hombre de Canadá. Y robándole el título de la Federación Internacional Mediano a David Lemieux. Con la cabeza, con la mientras cabeza. Tanto aquí, primer asalto, una pelea pactada, 12 en el peso de las 108 libras. El campeón, el monarca, el verdugo de esta batalla, Donny Nietes, campeón de la Organización Mundial de Boxeo. Primera pelea en los Estados Unidos para este poderosísimo peleador filipino. El hombre del boxeo total, sabe defender, sabe contraatacar, esperando su momento. Hay que ver cuánto le puede dar este boxeador mexicano que está buscando la gran sorpresa. Nadie realmente le da mucho crédito a Pinky porque la hoja de servicio no es tan llamativa como la de su oponente. Saludo a Alberto Hernández y también al señor Avilés, que nos sintonizan pendientes como siempre de la señal
de Bean Boxing en Bean Sport, también a Miguel Deines. Un gran amigo, Miguel. Sí, señor. Y Nueva York, Miguel Deines. La gente de Nueva York feliz esta noche, Andrés. Hay fiesta. Gran boxeo, gana los Max. Y ahora aquí con Bean Boxing. Ya están con Bean Boxing, pegaditos ahí a la señal. El Pinky Alejo enfrentando a Donnie Nietes. Pinky, el dedito pequeño, ¿no? Exactamente. Y mira cómo el público empieza a gritar Ajas, Ajas, que es el sobrenombre que tiene el filipino Donnie Nietes. Y pendiente para el que va sintonizando, sintonizando pendiente, porque Donnie Nietes pudiese, hay una ventana para enfrentar a Román González en el peso de las 112 libras. Y es que lo lógico, Andrés, si él ha dominado esta división por tanto tiempo, lo lógico es que él suba en busca de otras bolsas, en busca de otros rivales, porque eso es lo que le da la reputación extra a un hombre que ya ha hecho una historia, pero que quiere mucho más. Este segundo resta de este primer asalto. Donnie Nietes tratando de buscar ahí el upper, no lo consigue. Restan 10 segundos, 10 segundos. El Pinky también con la derecha. La guardia arriba de parte de Donnie Nietes, como siempre. Y ahí se termina el... González, si hay un buen negocio, sí, si hay una buena cartelera, una pelea última en esa división contra el Gallo Estrado sería espectacular, y es lo que el mundo viene esperando desde hace rato. Segundo round de esta pelea, que está pactada a 12 en el peso mínimo, que el campeón Donnie Nietes enfrentando al Pinky Alejo. Buena la derecha de parte de Nietes, pero hasta el momento bien activo el Pinky Alejo, lo importante, ¿no? Que esté en la pelea metidito. Todavía no se ve una clara superioridad de parte de ninguno de los oponentes. Tal vez el filipino, digamos que estudiando todavía a su rival. También ahí buscando de nuevo combinar Donnie Nietes. Falla el Pinky Alejo. Razón. 33 años, demasiado tiempo en el boxeo para el filipino. Hay que ver cuánta cuerda le queda a Donnie Nietes, que 8 años sin perder. Debutó en el 2003, sí. Su última derrota, 2004, aquí en Kota, por la vía de la decisión dividida, ese pleito en Indonesia fue. Kota, que era sin duda un gran boxeador, sí, en su momento. Y ahí está Donnie Nietes, ya la gente se emociona, porque ya conecta. Ha colocado buenos golpes en este asalto. El filipino ahora de nuevo con el upper de derecha. Al mentón del Pinky Alejo. Y es tanta la superioridad del filipino que terminar en pie para el Pinky sería visto. La combinación de parte de Nietes. Hasta 3 golpes conectó ahí a la humanidad del Pinky Alejo. Qué bien, qué claridad de golpeo del filipino. Fíjate cómo mueve el torso, cómo se mueve, cómo combina. La derecha la conectaba con poder de nuevo. Donnie Nietes trata ahora de meterse en la pelea. El Pinky Alejo no puede dejar que tome la confianza el filipino, porque si le das cuerda, agárrate. Fíjate lo bien que pelea en la corta distancia. No tiene miedo a estar en ningún tipo de situación. Y utiliza mucho el ópera ahí, ¿no? Como ya es de esperarse. Vemos en el rostro del mexicano el impacto. En la en el ojo derecho. Debajo del ojo derecho. Under the right eye, blue corner punch. Se viene la pausa. Guerra total entre Donnie Nietes y el Pinky Alejo. La seguimos luego de la pausa. Ya venimos, señores. Exactamente, a este país. Juan Alejo, el Pinky, de Guadalupe, México, enfrentando a Donnie Nietes, el Ajas, como el nombre del gimnasio. Pelea de título mundial, título mini mosca, 108 libras, Organización Mundial de Boxeo, el campeón Donnie Nietes. Y el próximo sábado, imperdible, Bean Boxing nos va a acompañar el Gallo Estrada. Usted pendiente y le escribe lo que quiera, que el Gallo responde. Va a estar pendiente de las redes sociales. Posiblemente el Gallo le tema más a las redes sociales que al ring, ¿no?
No, Olga, bueno, va de frente, va de frente. Una pregunta indiscreta por ahí y el hombre se acoquina, ¿no? El hombre va de frente. Como no, le tiene miedo a ningún oponente el Gallo Estrada, un hombre que también recordamos aquel triunfo que tuvo contra Viloria. Con Brian Viloria arrebatándole el título a Brian Viloria. Y a su vez Viloria le había arrebatado el título al Tyson Márquez. Buena la derecha por parte de Donny Nietes, ahora a la izquierda en forma de upper. Y la típica, dice, no la sentí, estoy bien. La lleva oculta dentro en el alma. Y eso no engaña a nadie, ¿no, Jorge? Por favor. Vas. Como siempre, muy valiente el mexicano, tratando de llevar el ritmo, tratando de imponer un tren de pelea, pero bien difícil ante Ajas Nietes, que coloca el golpe. Buscando el ganchito ahora al hígado, a los costados, el pinche Alejo. Lo conectaba con la mano derecha, pero... Pero todos los golpes que van por encima se quedan casi en la guardia del filipino, que sabe cómo defenderse bien. Otro que también corta muy bien el ring, este Donny Nietes. El ganchito de derecha de nuevo del pinky, le respondía Nietes también con uno de derecha. Mira cómo se cubre arriba, golpea, vuelve y se cubre. Y se le hace muy difícil muy al difícil. Mexicano romper la guardia esa. Fíjate que está buscando, mira y mira, se fija a ver por dónde entra, pero no puede. 10 seconds, stop at the bell. Últimos 10 segundos de este tercer asalto, atacando con todo el pinky Alejo, le responde también Donny Nietes. Buena demostración de ambos. En los Estados Unidos. Cuarto round, Jorgito Ebro, de esta pelea que está pactada a 12. En el peso de las 108 libras, el campeón, el dominante, el verdugo. El papá de esta división, Donny Nietes. Exactamente, el número uno, señores, según The Ring Magazine, la Biblia del boxeo. Watch your heads, guys, cuidado con las cabezas. Porque a veces hay tantos organismos por aquí y por allá, pero The Ring Magazine es la Biblia, Andrés, y lo que dice la revista, muchos lo toman como la palabra sagrada en el boxeo. Pinky Alejo buscando ahí. Y no se le acomoda, ¿no? Él trata, él mira, se fija y no lanza golpes porque sabe que son en vano lo que va a lanzar. No hables, callado. Le pide silencio, más trabajo y menos palabras. Izquierda, no, derecha, izquierda, engancho para Donny Nietes, contundente. Que no hable, le pedí ahí el referí al Pinky Alejo. Porque también, de todas formas, si le habla en español, no creo que... Entraba una derecha de parte del Pinky, otra vez con la derecha frente a Donny Nietes. Si es lo que se dice, hablar basura, no creo que le haga mucho efecto. ¿Te recuerdas en la última pelea de Mayweather contra Berto, no? Que sí. le advertían que no hablaran mucha basurita. Uno que habla mucho es Adrian Broner. Le encanta hablar. Ese es otro innombrable. Adrian Broner. Yo creo que es un buen boxeador que a veces... Pero ya, ahí, en la raya. Fíjate que está en la raya, tiene 24 años. Si él quisiera, puede alcanzar la grandeza. Si él quisiera, si él dejara la payasería, Jorge, si él dejara la cuando táctica. Enfrentó a Maidana, fue noqueado de manera brutal. Porque, y después se enfrentó a Porter y también le ganaron fácil. Andrés, porque yo creo que él no estaba, digamos que entendiendo lo que es el boxeo. Él quería vender sin tener sustancia. Te lo regalo, Jorge. Pero tiene talento el hombre. Ya vea con la mano izquierda Donny Nietes al rostro del Pinky Alejo. Está buscando al filipino ahora en forma de upper, pega el de Filipinas. Tremenda defensa de Nietes y luego contragolpea. Es una maquinita y no comete errores, muy pocos errores. Fíjate que son golpes cortos, ganchos. No pierde, no tira un golpe al aire. Ahí está el upper y ahora con el gancho de izquierda. Ahora el de derecha de parte de Donny Nietes. El upper de derecha. Fíjate los recursos, ¿no? Y pegadito. Te va con un golpe, luego te tira el otro. Pega con ambas manos. Bailando pegado. Impresionante. 10 segundos, 10 segundos. Incómodo el Pinky Alejo. Efectividad impresionante de Donny Nietes ahí con la mano derecha. Vamos al quinto. Hay quienes dicen por ahí que no hay quinto malo, ¿no? Bueno, a ver si favorece al Pinky Alejo, al de México. Y francamente no hemos visto al mexicano ganar
uno solo. No, ningún asalto. De los asaltos hasta el momento. Muy bien el filipino golpeando. De púrpura anda Donnie Nietes. Los colores de la bandera mexicana para Juan Alejo, el Pinky. Y ya empieza a agarrar el Pinky. Primer agarre que veo en el combate. Era un combate bastante abierto, bastante fluido. Vamos a ver si el Pinky va. Saludito ahí para Mr. Boxing, Miguel Ángel Cebrero, que está en sintonía. ¿Usted cree que nos está escuchando? Sí, señor, ya se reportó por ahí, desde Los Ángeles. Maestro, ¿eh? El Miguelito. El Pinky Alejo aquí, con poca efectividad, fallado mucho, no ha conseguido a Donnie Nietes. Yo te diría que el 98% de los golpes que ha tirado Alejo se han quedado en la guardia. Y ahí combinando Nietes con poder. Cuando presiona es impresionante, ¿no? Stop! Quick! Don't do that, don't do that. Here we go. Box. Y Andrés, hay que decirlo. El Pinky no era de los que merecía enfrentar a. O sea, yo creo bueno, que. Está rankeado octavo en esa división. En la OMB. Pero número 24 en todo el peso. Bueno, pero ahí está, en el organismo que él representa. Ese cinturón, el octavo. Atacando de nuevo Donnie Nietes, ahora con la mano izquierda. Y entra fácil porque la guardia la tiene abajo el Pinky Alejo. Y así tú te explicas por qué este muchacho. No le pone la cabeza. La derecha con poder de parte de Nietes. Una cátedra lo que le está dando. No, era legal, no empieces, era legal. Y es gratis, solamente que duele la cátedra esta. Y en la esquina le dicen que no. Se ponga a protestar, que pelee porque el golpe era legal. Esta cátedra es gratis, pero dolorosa. La que le está dando Donnie Nietes al Pinky Alejo. A través de la señal de Bein Sport en Bein Boxing. Me acompaña Jorgito Ebro. Andrés, y veo al mexicano más disminuido, más lento, menos fogoso. Más golpeado. Más golpeado, ¿eh? Más... Claro. Déjalo ir, ahí están. Muy bien, Nietes. Últimos segundos de este quinto round. Mira, se viene la mitad de la pelea. Here we go, here we go, here we go. Let's go, box. 10 seconds. Señores, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de esta pelea entre Donnie Nietes y el Pinky Alejo. Ya venimos, señores. Ebro me dice, ¿le has visto ganar un round al Pinky? Ninguno. Así que estamos viendo, señores, una escuela de boxeo filipina. Watch behind the head, Donnie, watch behind the head. Y ¿tanto? Quiere seguir con esa jerarquía, ganándole a peleadores mexicanos, Donnie Nietes, ¿no? Trato de buscar el golpe y no lo encuentro en la memoria. Le ganó la última al Chihuas. El Chihuas. Le había ganado a Sammy Gutiérrez, le había ganado a Moisés Fuentes, Irales, a Ramón García Irales. Que son boxeadores de mucho más nivel. Bueno, peleadores, sí. Que Pinky. Donnie Nietes el día de hoy como pelea estelar de la noche. A 12 rounds, título mini Mosca en juego, OMB. Y hay que mirar cuando uno ve un boxeador del estilo de Nietes, cómo se mueve, cómo tira golpes. No, y la constancia, ¿no? Que siempre está con el mismo plan de pelea, encimita. Pero... ¿Cómo usa el hombro para, digamos que crear una falsa imagen de debilidad, de pegarse al rival y utilizar sus debilidades? ¡Stop! Here we go, déjalo ir, here we go. ¡Bax! Y el plan del Pinky, te digo, para estos combates hay que tener el B, el C. Hasta el momento es el mismo planteamiento desde que arrancó la pelea. Buscar un golpe, buscar, digamos que sorprender al filipino. Y fallar golpes. Óigame, esos golpes al aire son mortales cuando son demasiados. Demasiado desgaste, claro. Es una energía desperdiciada. Esos ganchos. A derecho y luego a la izquierda, engancho de parte de Donnie Nietes al rostro del Pinky Alejo, de Juan Alejo. Ahora sí hay que reconocerle al mexicano una resistencia, un deseo de seguir hacia adelante y dar lo mejor de sí. Él sabe que va a ser muy difícil. Me imagino que él debe saber que es muy difícil vencer al filipino, pero quiere dejar una buena impresión. Para la campana, tap the bell, gentlemen.
Últimos 10 segundos de este asalto. La derecha de parte del Pinky Alejo sobre Donnie Nietes de los pocos golpes. Hoy, no más. Muy por eso, criticaron a Julio César Chávez Jr. muchísimo contra Fonfar. Bueno, ¿cómo usted, cuando yo le hablo de Mayweather y le hablo de Brown, usted, cómo dice usted? A Chávez Jr. No fue criticado. Usted me dijo que Mayweather innombrable es Mayweather, sí. ¿Quién es más innombrable? Dígame. Se la dejo a usted. Estaba haciendo solamente un comentario. Este es un tema de problema entre usted y yo. Pero bueno, vamos a esta pelea, donde Nietes sigue dominando ampliamente. Séptimo asalto de esta pelea pactada 12 en el peso de las 108 libras. Donnie Nietes, el gran campeón filipino, dando una excelente demostración frente al Pinky Alejo. El Pinky no logra descifrar a este gran campeón filipino, que pega y pega y pega y sigue anotando puntos para llevarse la victoria. Ahora con la derecha, también la izquierda de parte de Donnie Nietes. Lo estremece, pero ahí sigue el hombre, sigue recibiendo castigo, pero no deja de tirar, no deja de tratar de buscar ese misterioso golpe que le pueda dar un vuelco a este combate. Midiendo ahí la distancia, Donnie Nietes, esperando que trate de entrar ahí el Pinky Alejo. Lo está esperando con un contragolpe que es prácticamente letal de parte de Donnie Nietes. Ahora fíjate cómo a veces las culturas, primero la gran afinidad que hay entre Filipinas y México culturalmente, porque fueron países que en su momento hablaban español y tenían mucha comunicación, pero solamente no queda ahí, sino los sistemas de entrenamiento, los gimnasios, la edad en que estos muchachos comienzan a boxear tan jovencitos, los jóvenes que debutan profesionales, y el buen legado que han dejado en estas divisiones pequeñas. La última visita de Donnie Nietes a territorio mexicano en el 2010, cuando le ganó a Mario Rodríguez al Dragoncito. Ataca Donnie Nietes con todo de nuevo al Pinky Alejo. Cuando presiona Donnie Nietes, la superioridad es evidente. Ahora con la mano izquierda, la derecha también, de parte del gran campeón filipino. Jorgito Ebro con todo le está dando Donnie Nietes al Pinky Alejo. Una secuencia de golpes que ha sido la mejor del filipino hasta el momento. Cómo tira el gancho, el recto. Y qué corazón el del mexicano, que sigue aguantando a pie firme este temporal, que amenaza con llevárselo por delante. Contundencia, cuando aprieta el acelerador Donnie Nietes, no tiene nada, ningún chance el Pinky Alejo. Fíjate que los golpes que tira, se quedan en la guardia del filipino, que es un maestro en la defensa. Este peleador, como lo es Donnie Nietes. Octavo asalto, dominio completo de parte del filipino. Hands are free, punch out, punch. Y fíjate, si en el round anterior estaba a larga distancia, golpeando desde afuera, por momentos vuelve y se pega, se separa, va a la media distancia, y es muy difícil vencer a un hombre que sabe dominar todos los tipos de distancias en el ring. La asimilación también del Pinky es impresionante. Su esquina le preguntaba, ¿estás bien? Y él le decía, sí, tranquilo. Y fíjate que cuando en verdad se le limpia la cara entre asaltos, tiene la inflamación en el ojo derecho, pero se ve bien, se ve limpio. Se ve bien, y ha recibido un castigo enorme de parte del filipino. Hay que ver si esta acumulación, si este efecto en algún momento hace mella en el cuerpo del mexicano, pero hasta ahora sigue llevando el deseo de atacar. Octavo round, dominio total, rotundo y absoluto por parte de Donnie Nietes. En fila ha ganado los primeros 7 de la pelea. Combate pactado a 12 frente al Pinky Alejo. Así que hasta el momento el título se queda en la cintura del gran Donnie Nietes, que se mueve excelente. Y que posiblemente, como lo habíamos dicho, sea el último combate en 108 para Donnie Nietes. Es que es demasiado tiempo en esta división. Ya no tiene más nada que probar en este peso. Octava defensa esta. Yo creo que la 115... Y hay que ver cómo empieza 115, si va contra un rival ya de consideración, si quiere probar un poquito. ¿Aquí el chocolatito? Donnie, que va a subir también. Subiría 112, ¿no? Ojalá a Mosca. Sí, a Mosca. Sí.
yo sí veo a Román. Román lo veo fuerte y creo que... Él sí quiere ir a 115. A 115. Y buscar el cuarto título, superando la marca del gran Alexis Argüello, su mentor, el flaco explosivo. Yo creo que... Vamos a ver. Yo me imagino a un Román González peleando hasta en 122 libras. Fíjate cómo te digo. Bastante, ¿no? Pero tiene que ir para eso y se va haciendo viejo, digamos. Estás hablando que tendría que subir en este momento el Chocolatito tres divisiones. 115, 118, 122. Creo que dentro de 3, 4 años lo vamos a ver así. Combinando de nuevo Donny Nietes al rostro del Pinky Alejo. Ahora con el upper de derecha. Here we go. ¡Qué calidad la de Donny Nietes! Usted la vive, la goza y la disfruta a través de Beamboxing. Como todos los sábados, 11 de la noche, tiempo del Este, 8 del Pacífico. 10 seconds. Y la próxima semana el Gallo Estrada con nosotros. Señores, vamos a una pausa y regresamos con más entre Donny Nietes y el Pinky Alejo. 70 caballos. Donny Nietes, a pesar de tener control total de la pelea, noveno round. Este combate está pactado a 2 en el peso mini mosca, 108 libras. El campeón, el filipino, dueño, amo y señor de esta división, enfrentando al Pinky Alejo. 21 victorias de manera consecutiva, luego de los 3 reveses, iniciando su carrera profesional. Pero sin duda la tarea es demasiado alta para el Pinky Alejo. Se ha encontrado con un boxeador que lo supera por toda la raya, por la clásica milla. Él ha hecho su mayor esfuerzo, pero su mayor esfuerzo no le alcanza, señores, ante un rival que es muy superior, que tiene unas habilidades técnicas tremendas, que tiene un boxeo muy preciso. No gasta golpes al aire Donny Nietes. Siempre encuentra el organismo de Alejo. Así que se encamina, digamos que hacia su última victoria en esta división. Va a ser interesante qué va a ocurrir ahora, este movimiento de fichas que va a haber en los pesos pequeños. No, y por ahí está el Gallo Estrada también. Si no es el Chocolatito, puede retar al Gallo en 112. Exactamente, así que muy interesante lo que está ocurriendo en estos pesos pequeños, señores. Y por lo que vemos, Andrés, lo que hemos visto de estos boxeadores filipinos, creo que el futuro está asegurado, señores, y sobre todo en Big Box, ¿no? Sí, señor. Estos pesos de 108, 105, 112, 115... 118. No tenemos rival. No tenemos rival, sí. No tenemos rival. Lo mejor de lo mejor. Hands are free. Déjalo ir. Ahí están. Lo mejor de lo mejor. Fíjame, se va buena a la izquierda de parte de Donny Nietes. Estremecía ahí. Le estremecía el rostro al Pinky Alejo. Cuidado con los pies. Watch your feet, guys. Watch your feet. Jorgito Ebro mostró el poder Donny Nietes. Hay una máxima deportiva que dice, no por gusto se hace Suiza. ¿Sabe usted lo que es la Suiza, la soga? Uh-huh. En el boxeo, y es las piernas. O sea, tener el dominio de las piernas, el balance de las piernas, es tan importante. Y lo hemos visto tantas veces, y este es un caso clásico. Cómo se mueve Donny Nietes, cómo gira el cuerpo y busca el balance, y cómo se endereza para golpear. Camina a la perfección sobre el ring. Lo mismo hacia adelante que hacia atrás. Hoy en día, muchísimos boxeadores que lo hacen fatal. Le falta el fundamento. Que se mueven fatal. Le falta el fundamento, ¿no? Estudian, no hacen bien el trabajo. Y también creo yo, Andrés, que tiene que ver mucho que escasean los buenos entrenadores. Y ahí está el balance del cuerpo. 10 segundos. Para la campana. Se va a terminar el noveno asalto, lanzando golpes de todos lados. El Pinky falla. Don't pull his head down. Time. Los tiros. Y los tiros andan del lado del filipino, que ha ganado de manera convincente todos los 9 asaltos que hemos visto hasta el momento. Ya estamos entrando en los rounds de campeonato. Y yo creo que el hecho de haber visto a Alejo todavía en pie, todavía tirando... Cuidado con las cabezas. Es el mayor premio que puede llevarse el mexicano esta noche. Round número 10, Ori. Round número 10, la izquierda de parte de Donny Nietes, el campeón. Pantaloncillos púrpuras para Nietes. Colores de la bandera mexicana para el Pinky. Alejo, round número 10. No le doy todavía ningún round al Pinky Alejo. Ninguno. Todos en línea para Donny Nietes. Y hay que admirar lo que ha hecho Donny Nietes, no solamente esta noche, sino a lo largo de su carrera, cómo ha enfrentado a oponentes de todo nivel, cómo se toma en serio, cómo es profesional, se entrena, se prepara.
y da el máximo en cada combate. Es un favorito del público y no por gusto, porque sus peleas como esta suelen ser un derroche de técnica, pero también de pegada. De nuevo ahí combinando Donny Nietes, trataba de buscar también el pinche Alejo. Uno que otro golpe caen de parte del mexicano, pero escasos los golpes que llegan a puerto de parte de Alejo. Me atrevería a asegurar que no pasan de 10 los golpes que realmente han hecho impacto. Vuelve. Y ahí estaba golpeando Donny Nietes, sí, con la mano izquierda. Watch your head, here we go. Box. Ya vieja la pelea, viejita ya. Sí. Décimo round. De nuevo chocan cabezas, pero nada que lamentar. Qué complicado, ¿no? Para Alejo cuando sabe que la pelea la pierde de calle. Pero sabes tú que cada boxeador siempre tiene esa esperanza última de resolver con un golpe. ¿Cuántas veces hemos visto peleas que están casi terminadas y un golpe resuelve todo? Y este es el mismo caso. Vemos a Alejo tratando de encontrar un extra que no aparece por ninguna parte, porque ya no creo que sus golpes tengan la fuerza para demoler al filipino. Camina y va hacia atrás, impresionante también, Nietes, ¿no? Como tú lo decías, de manera magistral lo hace. Y ahora se pega al cuerpo, incitando al mexicano. Pegaba a los costados ahí, el pin que Alejo le respondía con la mano izquierda a Donny Nietes. Gran calidad de este peleador filipino que venía de ganarle a Chihuahua Rodríguez, señores. Una pausa, otra pausita y venimos con más de esta pelea entre Nietes y el pin que Alejo. Ya venimos con más, señores. In Sports, el deportivo se va. La pelea en el peso de las 108 libras. Let him go, Donny, let him go. El campeón. Hands are free, let's go. El indiscutible es Donny Nietes. Título de la Organización Mundial de Boxeo y el día de hoy una gran demostración. Primera en Estados Unidos, la mano izquierda de parte de Nietes sobre Alejo. Y lo veíamos que la esquina estaba reforzando la idea de que un golpe lo puede salvar. Le dijeron, te quedan dos rounds. Y le decía, ganaste el último asalto. Es increíble cómo están viendo una pelea que nosotros vemos otra pelea. Pero la esquina, me imagino que aquí lo único que cabe es que están tratando de darle una imagen de triunfalismo al mexicano para que él pueda seguir. Al contrario, pues se puede confiar. Te digo, yo he visto la pelea de otra manera, y tengo vista 20-20. Pero es que no me explico cómo le pueden decir en la esquina que le dijeron, acaba de dar un golpe que lo estremeció. Bueno, pero Vienes de ganar el round. Sí. Hands are free, watch those heads, cuidado con la cabeza, ¿eh? Round número 11, eso sí te digo. Ahora, yo pensaba en el knockout en esta pelea. Le hicieron una advertencia también a Donny Nietes de que suba la cabeza o le van a quitar un punto. Yo pensé en el knockout, Jorge. No, yo también. De hecho, el pronóstico nuestro era dos knockouts en esta velada. Todavía queda algo de pelea, así que vamos a ver. Albert Pagara noqueó a Chirizo González y a ver ahora a Donny Nietes. Pero hasta el momento la victoria en el bolsillo para el peleador filipino, así que bueno, si quiere no arriesgar, también sería inteligente de su parte. Stop. Break. No punch. I'm here. Let him go. Here we go. Hands up. Se le hace viejísima la pelea al Pinky, no cae el golpe que ha buscado durante toda la noche. Y posiblemente ya después de ver estos 10 asaltos, el filipino se contente con mantener un poquito las acciones, sabe que la pelea está en el bolsillo, no arriesgar nada, no buscar ese nocao fulminante porque puede ser sorprendido por el mexicano. Así que no creo, Andrés, que ya veamos el nocao. Me parece que esta va a ser la tónica de la pelea en el round número 12. Vamos en el 11, round número 11 de este combate entre Donny Nietes y el Pinky Alejo, Juan Alejo. ¿Cómo se mueve de un lado a otro? Y cómo se cuida, cómo cierra la guardia abajo, arriba, anticipando a su rival. Lo hace fallar, buenos movimientos de cintura. Y sale de problemas también rapidito. 10 segundos. 10 segundos para que acabe. A la izquierda de parte del Pinky Alejo con poder ahí.
a Donny Nietes. Echa recibe también castigo del filipino. Hasta el momento dominio total y rotundo para Donny Nietes, el filipino, haciendo su debut en los Estados Unidos. Gran cartelera combinaba ahí el Ajas Nietes. Y es lo que decíamos, no creo que veamos un esfuerzo extra de parte del filipino. Tal vez no quiera arriesgar nada, tal vez se sabe que ya no hay más nada que escribir en esta página. Dos minutos más y el título a buen resguardo de regreso a Cebu City en Filipinas. La derecha con poder de parte de Donny Nietes. Quiere buscar el knockout, Jorge. ¿Te parece? Y es el último, la última oportunidad, el último chance que tiene Donny Nietes. Va ganando la pelea, pero quiere más todavía. Para un hombre que tiene 21 knockouts. Stop, no punch, I'm here. Déjalo ir, aquí estoy, here we go. Aquí estoy. Últimos dos minutos de esta pelea. En el combate, abre boca, vimos a Albert Pagara noquear al Chirizo González. Ahora Donny Nietes darle una cátedra al Pinky Alejo. Y bueno, al Pinky le quedará de consuelo que le podrá decir a sus nietos y a sus hijos que le aguanté 12 rounds. Me subí con uno de los mejores del mundo en su mejor momento. Se los aguanté. Vamos a ver, todavía queda uno y medio. La izquierda con poder de Donny Nietes la sintió el Pinky Alejo. La sintió el Pinky Alejo, se emociona el público presente en Carson, California. Recibe el apoyo de los filipinos. De los filipinos, muchos filipinos en esa zona. Oye, y lo hemos visto aquí. Es que aquí hay para todo. Cuando pelea un polaco, lo hemos visto en el Garden. Miles de polacos. Pelea un ruso, pelea por ejemplo Kovalev. Y tú ves la comunidad rusa como va para allá, pero no, por miles. Hoy en Nueva York, en esa pelea de Golovkin, debería estar full de entre rusos y canadienses. Exactamente. Toma en cuenta que se vendieron 20.000 boletos en 3-4 días. Es kazajo Golovkin, pero obviamente la comunidad rusa va a verlo. Exactamente. Su madre, sabes que su papá es ruso y su mamá es coreana. Una combinación extraña, ¿no? Pero aquí sí no hay dudas. Aquí la combinación es perfecta para Donny Nietes. Ganando fácilmente este combate, sabiendo que sigue siendo el gran rey de esta división. Señores, se nos acaba el pleito. Donny Nietes, una cátedra frente al Pinky Alejo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la decisión de este combate. Gran combate para Donny Nietes. Ya venimos. Cards with a unanimous decision. Judge at ringside, Dr. Lou Moret scores the bout 120 to 108. Judges Marshall Walker and Pat Russell both score the bout 119 to 109. All three in favor of the winner. And still the WBO Junior Flyweight Champion of the World, Donny Ajas Nietes. Victoria por...